¡Qué pasada! 7 siglos antes de Cristo. 7000 años antes de Cristo, chaval. No, 700 años, perdón. 700 años antes de Cristo. Base colosal. Mira qué bonitas esculturas. Mira nomás. Mira nomás. Qué bonitas. Mira, mira todo esto. Qué bonito, chaval. Qué bonito. Qué vasijas. Qué cultura se hacía, ¿eh? Qué artesanía. Qué cosa tan bonita. Ahora es historia y ahora es precia. Cosas de arte considerado sobre todo por la época, pero en su época eran artesanías que hacían los nativos de la época. Pasa que hoy en día lo que se hace tampoco le damos mucho valor. Igual si encuentran lo que hacemos ahora dentro de 2000 años, a lo mejor dicen, mira, son obras de arte hace 2000 años. Pues igual que esto, eran artesanías, pero muy bonitas y muy bien hechas. Por eso hay que comprar a los artesanos hoy en día también, que hay cosas tan buenas como esta. Yo he visto cosas que no desmeritan a las originales de esta época. Copias que las hacían de la misma forma que antes, las hacen ahora. Pues mira qué bonito. Ahí te cuentan, esto tiene su valor también por cómo te cuentan cómo vivían. Mira, hay una origen, así como llevan este palo, les puedo contar yo que los vascos, hay una fiesta que se llamaba los Oilascobilchales, que se iba por los caseríos pidiendo animales que se colgaban así para luego comerlos. Y era una fiesta vasca, muy típica. La fiesta de los Oilascobilchales, y hasta el día de hoy todavía se practica, en las fiestas, por ejemplo, de Usurbil. Una fiesta vasca. Fíjate, son tradiciones de hace siglos y milenios. Mira qué bonito. Qué hermosura. Fíjate qué virgen. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. ...400 años antes de Cristo son estas joyas. Si son pendientes y aretes parecidos a los de ahora. Mira qué bonito, chaval. Mira qué barquita. Qué cosas más bonitas, Mira estas, qué sencillas, pero qué bonitas. Qué cosa más bonita, chaval. Las épocas, Thank you.